En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. Hoy ya nos encontramos en el Viernes Santo de la Semana Santa, en el Triduo Sacro. Y el día de hoy vamos a tener esa ceremonia de la adoración a la cruz. Es el único día que no se tiene misa, justamente para dar ese centro a la cruz de Cristo. Y de hecho la primera lectura vamos a leer a Isaías en el capítulo 52, ese siervo doliente que es Jesucristo, que ya el profeta nos anuncia y que prepara también los corazones del pueblo judío, pero también nuestros propios corazones. Hoy se lee el Evangelio de San Juan completo, la parte de la pasión, y me gustaría tomar unos textos de ese evangelio para hacer nuestra reflexión el día de hoy. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre cerca del discípulo y al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Es verdad que podemos hacer toda una reflexión de esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero quise tomar este texto que también es básico para la maternidad espiritual. Cuando Jesús entrega a su madre al discípulo amado, a Juan Evangelista, y de la misma manera Jesús le entrega a su madre al discípulo amado. Es un cambio. Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús que no tiene pecado, Jesús que es perfecto, le entrega a María nuestra humanidad imperfecta, nuestros pecados, nuestros límites, nuestras miserias, para que María nos ayude a llegar a la casa del Padre, a llegar al cielo, porque María es nuestra madre, María nos acoge, María nos protege, María nos cuida. Y así también es la misión de la madre espiritual: orar, rezar, sacrificarse, interceder, pedir constantemente por los hijos sacerdotes que les han sido confiados para que puedan llegar al cielo, para que puedan llevar también esos sacerdotes a más y más almas al cielo con su testimonio, con su palabra, con su vida plena, auténtica. Vamos a pedir hoy también por cada persona que necesita esa sangre redentora de Cristo, para que seamos curados, salvados. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.